El último tema es hablar de ciertas excepciones que existen para este examen cívico en inglés y este examen de historial. Hay ciertas gentes que han vivido aquí en este país por mucho tiempo y tienen una edad avanzada. Han vivido aquí con la residencia. Por ejemplo, el Servicio de Inmigración tiene una excepción de hacer este examen en español, el lenguaje de nosotros, el lenguaje que nosotros dominamos, siempre y cuando la persona tiene 50 años o más y también tiene 20 años con la residencia. Adicionalmente, la persona puede hacer este examen en su propio lenguaje siempre y cuando tiene la edad de 55 años o más y tan siquiera 15 años con esa residencia. Y finalmente, hay otra excepción. La excepción es que la persona que tenga 65 años y más y tenga tan siquiera 20 años con su residencia puede tomar el examen de inglés en su propio lenguaje, el español, y en vez de hacer las 100 preguntas, puede tener nada más 20 preguntas. Todo el examen va a ser verbal. Si tienes problemas legales, estás enfrentando la deportación o quieres tu ciudadanía o tu residencia, yo te puedo representar para que obtengas justicia. Yo soy Narciso Cruz, un abogado representando a la comunidad latina en San Diego, California. Llámanos para una consulta gratis en persona sin compromiso.